no sé cuántos años hace que no los veía, ver algunos miembros de nuestra iglesia allá en Santa Clara. Los voy a presentar un momentico, claro. A todos yo los mandé para esta iglesia, pero van a vivir en otros lugares lejos y entonces lo encuentran distante. Allá tenemos a Claudia, tenemos a su esposa y a Claudia, pónganse de pie un momentico, una gran maestra de niños. Yo los mandé para aquí, pero mira, están lejos por allá. Tenemos los hermanos de aquí de Virginia, que ellos sí vinieron para acá, están muy felices en este lugar. Y no sé si alguien más por allá atrás vino. Bueno, hay como 20 aquí en Miami de la iglesia de Santa Clara. Y tenemos aquí los hermanos, Nuri, pónganse de pie todos. Israel, Iglesia. Ellos también están viviendo aquí en Miami. Bien, pueden sentarse. Sonia ha trabajado de líder allá. Israel, ponte de pie un momentico. Israel dirigió los maestros de niños hace muchos años en Santa Clara. Un gran líder, muy querido y amado por todos nosotros. Se fue para España, estuvo en una iglesia que se dividió en pedazos, sufrió muchísimo. De allí se fue para Alemania. Allá en Alemania no conocían el idioma y pasaron con tu esposa de pie y la niña. Ahí están ellos, esa pareja. Y allá supimos en Cuba, bueno, que iban a pasar para acá, para Estados Unidos, y estuvimos clamando al Señor y están aquí. A todos los he mandado para aquí. Pero algunos viven muy lejos, yo espero que de Dios permita que algunos que no se estén congregando que puedan venir para acá. Bien, pueden sentarse, hermano. Estoy feliz también por verlos a ellos, es una alegría. Yo sé que el tiempo pasa. Yo no les voy a tomar mucho tiempo porque sé que, bueno, porque soy normal y creo que no debo de tomar mucho tiempo, pero voy a compartir algo de la palabra del Señor. Y me siento feliz por estar con Eliseo, con Agna. Agradezco mucho al Señor hablarle a Eliseo de Agna en aquella ocasión, porque Eliseo tenía una cordillera de muchachas detrás y ninguna nos gustaba. Y entonces yo le dije, pero hay una en la isla de la juventud que al menos prométeme que la vas a conocer. Y mira qué bonito esta familia que Dios ha bendecido tanto y que ha sido tan bella para mi vida. Todos ellos, así que yo alabo al Señor por estar aquí con ustedes, ver la iglesia que crece, se multiplica. Estuvimos hace cerca de 7 años aquí y en 7 años no habíamos venido a Estados Unidos. Bueno, Dios sabe todas las cosas y estamos aquí hoy, así que alabamos al Señor por eso. Buscamos en nuestra Biblia, en Hebreos capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Y ustedes se ponen de pie para decirle la palabra del Señor, y dice así, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra, prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros confiamos enteramente en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu. Para hacer posible que no regrese vacía, sino que cumpla, para lo cual en esta mañana la envía, Señor. Primero para mí y también para mis hermanos. Que todos seamos edificados. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, puede sentarse. Gloria a Dios. Bueno, pues seguro vamos a hablar acerca de la fe. Cuando hablamos acerca de la fe, bueno, hay dos vertientes aquí que quiero apuntar así rapidito para entrar en el tema que quiero tratar. Y cuando hablamos de la fe, siempre a nosotros nos gusta
hablar de este otro camino, la fe donde se obra un milagro, donde suceden las maravillas, los enfermos se sanan y los muertos son resucitados y suceden cosas, porque Dios es un Dios hacedor de maravillas. Y Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es Dios. Y desde que uno comienza la vida cristiana, está viendo la mano de Dios obrando lo imposible, lo que no puede suceder en este mundo físico y natural y todo lo que es inimaginable, lo que Dios en la vida de los hijos de Él hace es maravilloso. Yo recuerdo muy, muy tempranito en mi vida, y no tenía esto para decirlo, pero me vino a la mente y lo voy a decir. Muy tempranito en la vida, cuando tenía 14 años, Dios me llamó al santo ministerio. Qué lindo. Y mi padre, yo recuerdo que me dijo, tú vas al seminario, y comenzaba por la escuela bíblica, primero estudiaba la escuela bíblica y después estudiábamos el seminario. Y la escuela bíblica era para trabajar con niños. Y él me dijo, no voy a pagar ni un solo mes mi padre no era creyente, de tu seminario. Entonces yo le dije, lo único que yo quiero es el permiso para irme. Y recuerdo que mi madre cristiana vendió un reloj, y aquel reloj ella me dio, costaba 10 pesos pagar cada mes del seminario, y cada estudiante pagaba sus estudios, porque no es como ahora en Cuba que las iglesias becan a los estudiantes y les ayudan, sino que el que iba al seminario pagaba sus estudios en aquel tiempo. Estoy hablando del año 65. Y mi madre, bueno, vendió un reloj muy bueno que le había llevado una hermana de ella que vivía en Estados Unidos en aquel tiempo. Y lo vendió en 30 pesos, eran 3 meses, eran octubre, noviembre y diciembre. El curso comenzaba en septiembre, pero yo perdí el primer mes. Y octubre, noviembre y diciembre, y cuando llegó enero me quedé sin dinero. Pero yo había dado un paso de fe. Y tenía 14 años. Desde ese tiempo, yo sé que Dios es fiel. Cuando llegó el primero de enero, fuimos a una convención que se daba en Los Pinos, porque trabajábamos en la obra de Los Pinos, la convención de Año Nuevo, y una convención histórica en esa obra. Y viene una muchacha de Oriente que se llamaba Elsa, que yo no conocía, y llega buscando a la más joven del grupo. Y bueno, hasta que al fin me encuentran dentro de aquella multitud de hermanos que se reunían allí desde los días de Año Nuevo. Y cuando me encuentra me dice, estoy buscando la más joven del grupo. Ella no era pentecostal, no podía decir Dios me dijo. Ella solamente dijo, yo he sentido pagarle el curso a la más joven del grupo. Qué bueno es ese Dios, hacedor de maravillas. Bien, y nos gusta saber los milagros que Dios hace, los portentos que Dios hace en su iglesia. Y si pues fuéramos a contar cada uno de ustedes, bueno, no almorzaríamos hoy ni haríamos nada, porque todos tenemos muchos milagros que contar. Pero voy a hablarle de la otra vertiente que les dije, otro camino, que es el camino de la fe. Y vamos a ir al versículo que nosotros hemos leído. La Biblia dice en 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí está la definición de lo que es fe. Hay que tener fe en Dios, porque más adelante dice que si alguno, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo tengo que ir corriendo porque tengo muy poquito tiempo, pero bueno, voy a decir todo así en síntesis. Y llegamos a donde está el versículo, dice el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció, por la fe Abel ofreció. Aquí no vamos a encontrar milagros, aquí no vamos a encontrar todas esas maravillas que nos gustan. Aquí está otra vista de lo que es la fe. La fe que ofrece, la fe que entrega, la fe que se da, la fe que está tan sólida en lo que ha creído y a quien tiene, que entonces es el obrar de la fe, en el camino de la fe. Y encontramos que dice que, a ver, que no vamos a detenernos allí, vamos a ir saltando para llegar a Abraham, que es donde vamos a detenernos. Dice
Y Abel ofreció. La fe que ofrece, ¿verdad? La fe que entrega, la fe que regala, la fe que da a Dios. Pero tampoco nos vamos a detener allí. Llegamos a donde está Abraham. Y esta es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y comienza aquí, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La fe que obedece. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La fe que obedece. La obediencia, dice la palabra del Señor allí en Samuel, dice que el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y aún el Señor Jesucristo dice que siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció el Señor, él fue obediente. Entonces, es la obediencia lo que lleva a Abraham a manifestar su fe en quien él había creído, y él obedientemente siguió todo lo que el Señor le fue indicando. Miren, quiero decirles algo. La vida está llena de reglas. Ustedes saben eso, ¿verdad? Cuando los niños crecen, los niños nacen, y si crecen y empiezan a desarrollarse, los padres le dicen: no hagas tal cosa, no te juntes con este, mira, no hagas esto, no, cuando vayas a la escuela no te entretengas, ve a tiempo, no vayas a otro lugar, no te subas. ¿No es verdad que hay reglas allí? Cuando un gobierno, cualquier, sin la autoridad sería un caos el mundo, porque el gobierno dice hay que respetar las leyes del tránsito, y ahí está el policía. Y entonces usted va a una escuela y tiene que buscar un director que es el que gobierne esa escuela para que todo funcione. Y así sucesivamente están las reglas de la vida en el hogar. Cuando en el hogar no funciona lo que Dios ha establecido, la autoridad que Dios ha establecido, también es un hogar que va en derrumbe, porque las cosas Dios las estableció así. Así es. Y en la iglesia igual, la iglesia también tiene pastores, tiene diáconos, tiene un cuerpo directivo en el cual la iglesia tiene que sujetarse, porque son las reglas que el Señor puso. Ahora, la obediencia es algo tan bíblico, y es una manifestación de nuestra fe. Ahora, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Dice que por fe, primero, por fe obedeció. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba.